Buenas a todos, soy Bellanunce, hola, y vamos a hacer el trasplante de este ficus. Un trasplante de este ficus, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a hacer la poda de este ficus, ¿vale? Este es un ficus que está a la venta en la tienda, ¿vale? Y bueno, vamos a realizarle una pequeña poda de mantenimiento porque ya se nos ha desmadrado un poquito, la verdad. Lo primero que vamos a hacer va a ser alambrar una de las ramas. Vamos a empezar por ahí. Vemos que esta rama tenemos que alambrarla para que se nos baje aquí un poquito y nos dé un plano mucho más inferior que tiene ahora mismo. Ahora mismo está bien, pero no sé, me gustan los árboles un poquito más, con las copas un poquito más grandes. Entonces, bueno, eso por aquí. Y yo creo que con esto vamos a tener más que de sobra. No vamos a tener mucho problema con el alambrado. Ajá. A ver, ahí. Por aquí. Vale, tendríamos el primero. Y por aquí tendríamos el segundo. Para alambrarlo me haría falta. Estoy buscando cuál es la que quiero alambrar de las que hay. Evidentemente, esto yo creo que me sobra. Vamos a dejarlo por aquí. Está la madre de los pajarillos. Ya sabéis que tenemos un nido de pajarillos en un árbol, en un bonsái. Y está pillando como diciendo que qué narices hago aquí, pero es que es mi terraza. Entonces, como es mi terraza, esta la podemos ya mover ahí. Y esta la podemos bajar un poquito así, ¿vale? Ya en principio se nos quedaría mejor. A ver si entrándole por ahí el aire conseguimos que pegue algún brote mejor, ¿vale? Está saliendo aquí este, que tampoco la verdad que es nada del otro mundo. Pero bueno, vamos a bajarlo aquí. Bueno, vamos a realizar una serie de pinzado, ¿de acuerdo? Este sería el frente del árbol. Vemos que esta rama se nos viene hacia nosotros. Esta parte está seca. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser cortarla mucho más corta, ya que en principio se nos viene muy hacia adelante y la verdad que no pinta nada. No me gusta. Fuera. Una menos, aquí lo mismo, esta parte hay que pinzarla mucho, ya que tiene que estar muy ramificada. Vale, una por aquí, otra por aquí. Continuamos por aquí. Vemos aquí como hay una bifurcación justo aquí. Esta parte está muy extensa, mucho más de lo normal. Y aquí lo mismo, se trata de ir pinzando para ir manteniendo un poquito las ramas. Estas ramas en principio vamos a cortar algunas de ellas. Paramos un poquito el vídeo. Bueno, continuamos. Vamos a seguir podando por aquí. Ya sabemos, dejamos un par de hojas y pinzamos. Dejamos un par de hojas. Coño, una avispa. Mira. A ver, que la miremos. ¿Dónde va? Está todo. Me cago en leche. Ay. Bueno. Tienes suerte que no nos ha picado. Voy a estar medio tonta, soy con el frío. Adiós, una avispa, dices. Aquí tres o cuatro avispas. Bueno, hay que tener cuidado. Ya vemos si nos cortamos alguna bromita. Vamos a quitarla del medio. Venga ya, hombre. A picar. Me cago en leche. Se va, sí. Y queda otra, queda menos otra ahí. La que es un poco estresante. No se ve. Bueno, ahora veremos. Estoy ahora mismo con los pelos de punta. Porque no tengo nada que me pique. Bueno, esta rama hay que dejarlo muchísimo más corta. No tiene sentido una rama tan larga. Mientras están las avispas intentando atacarnos. Yo diría que mínimo por aquí. Y esta la vamos a cortar por aquí. ¿Vale? Vale, seguimos por aquí. Esta rama es lo mismo. Vamos a cortar la primera yema. Y que entre el sol. Aquí lo mismo. A la primera yema. Y que entre el sol. A la primera yema. Vale. Y ahora continuamos por aquí.
Ese árbol ha recibido sol, pero no el que yo debería de haberle dado. Ya se ha ido la IPA. Ahora sí se ha ido. Bueno, continuamos por aquí. Creo que ya no debe haber más avispas. ¿Veis? Ha recibido mucho el sol por este lado. Y la otra la va a empezar a dar, pues ahora le voy a poner mucho más al sol porque le hace falta. Pues nada, este árbol está muy baratito y muy bien en la tienda, ¿eh? Por si queréis que le dé el sol en vuestra casa. Ya sé, un poquito pulí. Que siempre viene bien. Y hombre, siempre está chulo ver árboles que se han trabajado porque ya veis cómo estaban antes de trabajarlos, ¿de acuerdo? Las fotos siempre que ponemos son lo más actuales posibles. Evidentemente es un árbol que no se está cambiando mucho su morfología. Con lo que es una foto dará 15 días, un mes, no más, ¿vale? Si algo cambiara sustancialmente, pues evidentemente se cambia las fotos y se ponen siempre fotos reales. La tienda nos gusta tener fotos lo más reales posibles. Lo más actuales, perdón, posibles. Reales son todas. Ya está, y pues eso. Los ficus, la verdad que son muy agradecidos. Árboles que muy duros. Árboles que no requieren unos cuidados. Para tenerlo vivo hay que hacerlo muy mal para cargarte un ficus, sinceramente. Hace poco estuve trabajando uno que quise hacer un vídeo, luego no lo hice, pero bueno, un vídeo de una persona que tenía un ficus de 20 años en la misma maceta, en una maceta más pequeña que esta, ¿eh? Ojo, que ya esta, si os fijáis bien, es pequeña. Pues llevaba 20 años en la misma maceta. Espectacular. Y el caso es que veías el ficus, estaba un poco debilitado, pero no estaba mal. Es que no estaba mal el ficus. Sea, estaba bien, estaba más o menos sano. Nunca había sido abonado. Después de 20 años en este sustrato, que luego decimos que es que los sustratos estos, que es que vienen muy mal, que es que... Pues llevaba ahí 20 años el árbol y no estaba mal del todo. Bueno, evidentemente ahora habrá pegado un cambio un poco serio, pero no estaba mal el árbol para llevar 20 años en la misma maceta sin abonar y sin nada. No sé, chocante la verdad, como mínimo. A mí me resultó algo increíble. Cuando lo vi, no me esperaba yo. Sí, había visto yo otra vez trabajar con unos árboles de, bueno, de gente que los tenía más o menos, pero los tenía unos cuantos años, pero no 20, en la misma maceta, con la misma tierra y bueno. Bueno, con la misma tierra ya no había tierra, ya prácticamente eran raíces solamente. Bueno, no sé, increíble, la verdad. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Yo creo que el árbol se ha quedado más o menos bien. Ya le hemos vuelto otra vez de nuevo su forma. Vamos a hacer que le dé un poquito el sol ahora por aquí. Vamos a cambiar un poquito el ángulo de insolación. Porque donde estaba, le estaba dando justo al lado contrario, se notaba que estaba mucho más fuerte, ¿vale? Evidentemente, falta un trabajo de alambrado, falta pues eso, mucho, pero bueno, este es un arbolito que está a la venta en la tienda y la verdad que espero que lo trabajéis alguien de vosotros en casa porque está muy chulo. Y poco más, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ya sabéis que os podéis suscribir aquí en el canal, le podéis dar aquí a me gusta. Bueno, no, miento. Aquí le podéis ver un vídeo anterior y aquí podéis coger y ir a la tienda y comprar este precioso arbolito o otros o lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, ahí estamos. Aquí. Ay, lo que estoy viendo. Bueno, entonces vas a ir después. Mirad, el pájaro que hay. Vamos a ver si puedo acercarme. Se me ha ido, se me ha ido. Esa es la madre de los pollitos. Bueno, luego pongo el vídeo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, adiós.